La noche del 5 de junio del 2010, representando a la bella Sultana de los Andes en la elección y coronación de reina de la provincia de Chimborazo, tuve el honor de ser coronada como la soberana de esta mágica provincia, cobijada por el coloso de los Andes, y es cuando, a partir del 4 de junio, la reina se transformó en joven trabajadora y solidaria. Su corona es su estímulo de amor, su fortaleza en la voluntad de servir y su sueño en ser parte de una revolución de pensamientos y actitudes que conlleven hacia una sociedad más justa y humanizada. Cuando el corazón se conmueve al ver que con solo una sonrisa podemos dar felicidad. Y más aún cuando aprendemos a gestionar para que personas o instituciones nos brinden sus manos y podamos solucionar algunos problemas. Hoy se culmina mi reinado. Dejo mi corona a una hermosa sucesora de trabajo. Jamás se puede sentir que se ha hecho todo, pues creo y siento que ser reina implica corazón. Me queda una gran satisfacción de haber concluido mi labor y depositar en cada momento de mi trabajo un inmenso amor por mi gente, mi ciudad y esta hermosa provincia de las Altas Cumbres. Fue un año de duro trabajo en el cual he logrado. En abril del 2010, representé a la provincia en Corazones Azules, participé en las campañas Todos Somos Tránsito, Verano 2010, Maneja con Cuidado, En la Casa Te Esperan. Trabajé en los 10 cantones, carreteras, avenidas y parques, teniendo la respuesta positiva de la ciudadanía, con charlas, foros, controles, integrando de esta manera a la niñez y adolescencia de Chimborazo, pues la seguridad vial es trabajo de todos. Ayúdame a estudiar, dona un útil escolar, campaña que tuvo como objetivo entregar kits escolares, tomando en cuenta que el costo mínimo de una lista de útiles era de $15 y consciente de la realidad económica de algunos sectores rurales de la provincia, se logró entregar a 1.600 niñas y niñas de diferentes escuelas fiscales estos útiles escolares. Emprendedores Especiales constituyó un gran proyecto de protección del medio ambiente. Parte de este fue el maravilloso trabajo de los niños del Instituto de Educación Especial Carlos Garbay al confeccionar chocolates y bolsos ecológicos. Con mucho amor, promocioné en diferentes instituciones de la ciudad estos productos hechos por manos especiales. En la Feria Internacional de Turismo del Ecuador, FITE, se realizó la promoción turística de la provincia a nivel mundial a través de las rutas de los nuevos corredores turísticos, Chimborazo Subtropical, Tren Turístico Patrimonial, Capac Ñan y del Taita Chimborazo. Tuve el gran honor de poder compartir con todos quienes hicieron posible este gran proyecto. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión, núcleo de Chimborazo, en el mes de noviembre, rinde homenaje a los vecinos de Terios. Fue cuando, embargada por la nostalgia y llena de orgullo, por ser uno de los homenajeados mi abuelo materno, el ilustre riobambeño don Alberto Viteri, rendí homenaje a tan importantes hombres y mujeres de Riobamba y Chimborazo. Una de las gestiones que más me llenan de orgullo y satisfacción fue que don Baltasar Ushka, el último hielero del Chimborazo, sea reconocido como héroe verdadero en el programa de Gama TV y haber obtenido su casita y otros enseres importantes para brindarle una mejor calidad de vida. Mágica Navidad en la provincia de las Altas Cumbres, Teletón Chimborazo 2010, fue tiempo de paz, amor, perdón y solidaridad. Se pudo lograr este objetivo gracias a la colaboración de artistas locales, nacionales y extranjeros. ¡Qué satisfacción y qué Navidad tan linda la sentí en mi corazón! Cuando 14.150 niños y niñas fueron agasajados en diferentes sectores y escuelitas de los 10 cantones. Salud y Sonrisa Sana se realizó gracias a la colaboración de instituciones como la prestigiosa Universidad San Francisco de Quito, en las cuales se atendió a 1.500 personas de todas las edades con tratamientos de extracciones, curaciones, cirugías en forma totalmente gratuita. De igual manera, los 30 niños que fueron seleccionados para las cirugías de labio leporino y paladar hendido pudieron ser atendidos al ser remitidos a la labor social de un grupo de médicos guayaquileños bajo la coordinación de la Cámara de Industrias de Chimborazo. Con los Carnavales por la Vida 2011, de los cuales tuve el honor de ser parte de su organización, se vino nuevamente la campaña turística promocional de Chimborazo a nivel nacional e internacional, llevándome en esta ocasión la grata sorpresa de ser nominada por parte de la doctora Patricia Herrera como embajadora de turismo en mi amada provincia, nominación que me permitió conocer costumbres, rituales y sobre todo a la gente de los cantones, al indígena con su sencillez, valor y gran corazón. Entendí por qué la elección de Mama Shalva y Yaya Carnaval.
Se depositó en la reina la preparación del Hatun Jucho, o el jucho más grande del mundo. Se lo pudo servir gratuitamente a 10.000 personas. El primer concurso de pintura, pinceladas especiales, bajo el tema Chimborazo más cerquita al sol y más cerquita a mi corazón, en donde participaron niños, niñas y adolescentes con capacidades diferentes de la provincia. Pinceladas especiales es de entonces la expresión plástica de ángeles terrenales, que con su sola presencia nos acercan más a la grandeza de Dios. Es por esto que dejo instalada el aula taller de pintura con parte de la implementación que la culminaré a lo largo de estos meses. Chimborazo 10 letras, 10 cantones, constituye una defensa poética de los linderos de nuestra hermosa provincia de las Altas Cumbres. Este poemario se lo realizó con los estudiantes secundarios de diferentes colegios de la provincia, incentivándoles además al amor a las letras. Mi homenaje a ese maravilloso ser que nos dio la vida, nuevamente llegó con el mes de María y fue entonces que por segunda ocasión me hice presente en el centro de rehabilitación de mi ciudad y con las madres privadas de su libertad compartí gratos momentos, llevándoles alegría y paz. En el Día del Niño, en coordinación con los padres de familia y personal docente de la Escuela 5 de Junio, pude agasajar a 1.600 niños y niñas de esta importante institución educativa con un refrigerio, juegos y música a la voz de nuestro pequeño brillante riobambeño Luis Miguel del Castillo. Se agasajó a 300 niños del Instituto de Educación Especial Carlos Garvay, quienes se han convertido en parte de mi vida, y a 50 niños de diferentes estratos sociales en el Parque Sucre. Se vino la campaña Salud Canina y Felina, y gracias a la colaboración de 26 médicos veterinarios de la Universidad de Wisconsin de Estados Unidos, se pudo realizar 60 cirugías gratuitas de esterilización, tumores, etc. para estos hermosos seres que nos brindan amor, cariño y fidelidad incondicional. En fin, durante este maravilloso año, lleno de experiencias y trabajo, también recibí la felicitación y el homenaje de varios sectores e instituciones. La Junta Cívica de Manta, que me otorgó la distinción Matilde Hidalgo de Prócer, otorgada a las mujeres líderes por mi labor social. He participado en varias campañas de salud, educativas, deportivas, de diferentes instituciones. Sería muy extenso nombrarlas a cada una de ellas, pero las personas con quienes trabajé saben que lo hice con entrega, dedicación y amor. Me queda la inmensa satisfacción de haber trabajado como me enseñaron en casa, como Dios manda. Muchas gracias.